Estoy trabajando con el peor micrófono que tengo disponible. Ok, estoy grabando con el micrófono interno OBS Studio con el micrófono interno. Entonces, aquí en OBS, en este tendría en propiedades de audio avanzadas, vamos a empezar con 0 dB, 0 dB. En este momento no le tengo ningún filtro, es decir, esto está sin filtro. Vamos a ponerle un filtro. Aquí voy a ponerle eliminación de ruido, que sería el primer filtro que pongo. Eliminación de ruido. Vamos a probarlo. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo tengo, el nivel como tal dice 0 dB. En el mezclador de audio de OBS Studio está en 0 dB. Aunque con Pulse Audio como tal lo tengo a 68, al 68% a menos 10, porque el nivel del micrófono interno se satura bastante. Ya lo medí con Audacity y se satura extremadamente demasiado. Por ejemplo, si yo aquí quisiera, yo podría abrir, aunque no sé si funcione, pero vamos a hacer la prueba. Yo aquí podría abrir Audacity, aunque no estoy seguro si abrir Audacity y empezar a grabar funcione, es decir, que Audacity tome el micrófono interno y pueda grabar, pero a la vez pueda también mostrar esto con OBS Studio, también se esté grabando con OBS Studio. Entonces, aquí si le doy a grabar 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, está un poco alto todavía. Esto sería la grabación que tiene de Audacity. Observen que el valor como tal debe ser máximo de 0 a 1 voltio, que es lo que con lo que se mide el nivel del volumen. Por ejemplo, si yo aquí intento subirle en este, si yo me paso, si aquí yo le subo a este nivel que está en 68 o menos 10, que sería el control de volumen de Pulse Audio, si yo los dejo en el 100%, aquí está en el 100%, observen que aquí 3, 2, 1, aquí hay unos picos, entonces aquí esto está completamente saturado, significa que está mal. No importa que yo le baje, el nivel en OBS Studio, es decir, no importa que yo aquí, observen que aquí en OBS Studio está completamente en rojo, no importa que yo aquí ya le baje un nivel cualquiera, es decir, si yo quisiera, yo podría erróneamente aquí bajarle, y aquí supuestamente ya está el nivel bajo, pero el problema es que desde el origen, es decir, aquí desde el origen ya se está saturando, entonces no importa que yo le baje aquí en OBS Studio, de cualquier forma se me va a saturar, no me va a funcionar. Ahí no funciona. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es reducir desde el origen. Es decir, desde el origen es desde el control de Pulse Audio. Yo tengo que ajustar un nivel de manera que, por ejemplo, voy a dejarlo en el 10, menos 10. Menos 10 dB, que dice que es el 68%. Y entonces ya me aseguro con el medidor de Audacity que ya esto no se está saturando, es decir, hablo y ya no se satura, ya no se está saturando el nivel, aunque todavía, si me paso al número 2, recuerden, estoy trabajando con el peor micrófono que tengo disponible. Es decir, con el micrófono interno
del celular, del computador, pero se supone aún así está un poco alto. Debería, ya que estoy aquí, vamos a dejarlo un poco más bajo. Es decir, vamos a quitarle un poco más desde el origen. No lo quiero a 68. Dejémoslo en 50 nada más. No, dejémoslo en menos 12 dB. Menos 12.4, 63%. Y vuelvo a revisar en Audacity que desde el origen, observen que ahora sí ya bajó 3, 2, 1, 3. Ahí ya no se satura. No importa que a qué nivel hable, ya no se satura, ya no llega al máximo de 1, ya no se corta. Y ahora sí ya podría aquí. En el mezclador de audio de OBS Studio ya puedo darle un valor. Ya puedo empezar a jugar. Podría darle un dB, tal vez. Tal vez me falte subirle 1 o 2 dB. Posiblemente. Aquí le voy a subir solo 1 dB. Como para que vean la diferencia de lo que hace un solo dB. Ahí le estoy aumentando 1 solo dB, pero se lo estoy aumentando a OBS Studio. No le estoy aumentando aquí en este. Es decir, este que está aquí de Audacity solo me sirve para medir. No me sirve, solamente me está sirviendo para que no lo sature. Y lo estoy ajustando. Utilizando el medidor de pulse audio que lo estoy dejando en 63%, es decir, desde el origen lo estoy dejando al 63%. Y entonces aquí estoy y en el mezclador de audio de Audacity le estoy poniendo en este momento el filtro de eliminación de ruido. Voy a quitarle ese filtro. Y ahora le voy a poner otro filtro que se llama puerta antirruido. Aunque esta puerta antirruido se me hace un poco más agresiva porque en ocasiones corta mucho más la voz. Pero si no tenemos más opciones, esto se me hace que está un poco saturado. Vamos a volver otra vez aquí a dejarlo en cero. Algo adicional es que para evitar el lip sync, yo usualmente le pongo aquí 120 milisegundos, que es lo que yo más o menos he medido. Aunque dependiendo de la carga que yo tenga de mi computador, este valor lo tengo que dejar a veces en 400 o 500 milisegundos si estoy con dos máquinas virtuales. En fin, así se mide y así se ajusta el audio.